Muy buen día para todos ustedes. Comienza aquí nuestro espacio agropecuario hoy martes 13 de septiembre desde la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro espacio de hoy. Comenzamos con esta información. En el acto oficial de la 69ª edición de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, realizado el sábado último, funcionarios nacionales y provinciales firmaron una carta intención, paso previo a la suscripción del convenio para un plan de manejo de bosques con ganadería integrada. Casi la mitad de las divisas que ingresaron al país por exportaciones provino del sector agropecuario. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el complejo cerealero oleaginoso representó en el primer semestre de 2016 el 47,5% del total de las exportaciones del país. Presentamos a continuación el cierre del mercado de cereales de Rosario. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 4.000 pesos, maíz, 2.390 pesos. No se registraron operaciones con trigo, sorgo y girasol. Y este fin de semana, Consignaciones Córdoba remató Hacienda aquí en la Rural de Jesús María. Espectaculares precios y calidad de los animales presentados en esta exposición. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Altos valores se manejaron en el remate de lujo de la Sociedad Rural de Jesús María y el precio más elevado fue de 79 mil pesos por un macho de raza Limousin. Limousin, machos puros controlados, 665 kilos, se pagó un precio de 70 mil pesos. De 820 kilos, 79 mil pesos. Limousin hembra bozal se pagó por una preñada de 550 kilogramos, 35 mil pesos. Braford, macho a corral, 750 kilogramos, 54 mil pesos. Y otro de 750 kilogramos a 47 mil pesos. Braford, vaquillonas mayores a corral, el precio que se pagó fue de 64 mil pesos. Y preñada de 490 kilogramos, 45 mil pesos. Y San Ignacio Tuli, machos puros controlados, se pagó un precio de 40 mil pesos. Por otra parte, el domingo la gran campeona de cabaña Los Robles fue adquirida por Walter Orodá de cabaña El Porvenir. Es el valor más alto pagado durante la Expo Rural de Jesús María y, por si esto fuera poco, la reservada de la misma cabaña se vendió a 90 mil pesos. Promedios de ventas: Aberdeen Angus, Brangus, Paul Hereford. Se pagó un Aberdeen Angus macho un máximo de 73 mil pesos y un promedio de 50 mil pesos. Aberdeen Angus hembra máximo de 121 mil pesos y el promedio de 65 mil pesos. Brangus macho, un máximo de 61 mil pesos y promedio 52 mil pesos. Brangus hembra, máximo de 38 mil pesos, promedio 28 mil 500. Paul Hereford macho, máximo de 44 mil pesos y promedio de 35 mil 500 pesos. Finalmente, Paul Hereford hembra, máximo 29 mil pesos, promedio 24 mil 500 pesos. Hoy martes, Consignaciones Córdoba rematará a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 14 pesos con 86 centavos para la compra, 15 pesos con 26 centavos para la venta. Te vas de aquí, yo sin ti. Esta semana dialogamos con el licenciado Ramiro Farías, técnico de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Le consultábamos sobre los arrendamientos, los costos que tiene el productor en esta próxima campaña y los precios y negocios a futuro que puede realizar. Estamos viendo qué hacemos, soja, maíz. Y bueno, para introducirnos en esto, déjame que te cuente un poco cómo viene el tema de los arrendamientos. A nivel provincial tenemos como tres zonas de arrendamiento, por ejemplo la zona este, que es Marcos Juárez, Unión, General San Martín, en rangos que van de los 11 quintales a los 12 quintales. Después una zona más media de la provincia, que va desde los 9 quintales a los 10 quintales y medio.
Y las zonas ya más alejadas, Río Cuarto, Calamuchita, Totoral, en arrendamientos que van desde los 7.5 hasta los 9 quintales. Sin embargo, este año es una campaña atípica porque si miramos qué pasó en los distintos departamentos, los lugares donde más ha subido el costo del alquiler son los del sur y los del norte provincial, con subas que van de los 2 a los 3 quintales, mientras que los departamentos del este provincial, donde por lo general el rendimiento agronómico es mayor, dígase Marcos Juárez, dígase Unión, los arrendamientos han caído 1.5 quintal a 4 quintales, ha generado excesos hídricos y no se sabe cómo van a llegar esos lotes a esta nueva campaña, no se sabe cómo van a quedar los caminos y eso se está reflejando en los arrendamientos. Bueno, después en lo que es precios, vemos que en los últimos 45 días han estado muy influidos por lo que sucede en Estados Unidos, lo que se llama el mercado climático. Hemos visto mucha volatilidad, precios que subieron, precios que bajaron fuertemente. Han afectado en gran medida al maíz, la soja no tanto, porque la industria local es muy grande y las fábricas están funcionando un 70% de su capacidad, entonces necesitan mercadería, están pagando la mercadería. Entonces, eso ha sostenido o ha permitido separar los precios externos de los precios internos. Entonces, hace 2 meses atrás estábamos viendo que este podía ser el año del maíz. Hoy en día nosotros hicimos los cálculos y para el promedio de Córdoba nos da que la soja da mejor que el maíz, o sea, se invirtieron los papeles. Y también es relevante en estos departamentos, o bueno, en general, si vos tenés posibilidades de colocar en las cercanías de tu campo la producción de maíz. En esos casos el maíz rinde más que la soja en términos económicos, si no la soja siempre es un cultivo que se muestra muy bien y siempre es un cultivo, digamos, cauteloso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algo que remarcamos desde la bolsa es que este no es un año donde la decisión sea soja o maíz. Este es un año para hacer soja y maíz. Es, digamos, hay que... Nosotros planteamos una rotación de 70-30, después, o sea, 70% soja, 30% maíz, y de ahí para arriba, de acuerdo a las características de cada zona, y vemos que los márgenes combinados nos dan positivo. O sea, no es solamente positivo para lo económico, sino también es positivo para el tema de la sustentabilidad y el cuidado de los suelos. Nos vamos a la tanda desde la Sociedad Rural de Jesús María. En 2 minutos regresamos con más material aquí en nuestro espacio agropecuario por la pantalla de Tele 8. Segunda parte de nuestro segmento agropecuario aquí en la pantalla de Tele 8, hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Presentamos a continuación los eventos más importantes del agro para los próximos días. El próximo jueves 15 se realizarán 2 talleres sobre uso de receta fitosanitaria online. Es organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Será a partir de la hora 9 en la Universidad Tecnológica de San Francisco y a partir de la hora 15 en la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ha programado para este viernes 16 el segundo módulo del curso de evaluación del bienestar animal en tambo. El tema a tratar será indicadores animales utilizados para su evaluación. Y está destinado a profesionales afines a la producción de leche, productores y estudiantes avanzados de agronomía y veterinaria. ¿Cómo seguirá el clima en la región central de nuestro país? A continuación, el pronóstico climático para los próximos días. En este punto del área central del país, la semana comenzó con el incremento de la nubosidad y para hoy no se descartan algunas lluvias. Las temperaturas experimentarán un moderado descenso. La máxima alcanzaría los 9 grados y mañana ascendería hasta superar los 20 grados centígrados. Y hasta aquí nuestro espacio agropecuario hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Agradecemos a la Comisión Directiva por la invitación a participar de este importante evento. Desde aquí agradecemos también a ustedes por haber compartido estos 10 minutos a puro campo. Nos reencontraremos nuevamente el próximo viernes a partir de las 7:50 aquí en la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buena semana.